Bienvenidos a RG al Día. Hoy te vamos a poner al tanto de las principales noticias que tenés que saber. ¿Qué va a pasar el próximo lunes con el paro de la CGT? Hoy te vamos a contar. Y también vamos a estar hablando del Comité de Descolonización de la ONU, que es otra de las noticias en las que Tierra del Fuego está presente. Así que te vamos a contar. Vamos a hablar del paro, del Comité de Descolonización de la ONU y vamos a hablar de muchas cosas más. Las imágenes que estamos compartiendo con ustedes en pantalla, el partido lamentable de Argentina contra Croacia. Argentina complicadísimo y por supuesto también ya aparecen novedades acerca de la nueva edición del Gran Premio de la Hermandad. ¡Excelente! Por supuesto, y vamos a jugar, hoy es viernes, vamos a jugar con la gente al mayor, menor o igual para que ustedes, nuestros televidentes, se lleven increíbles premios. Claro que sí, de esta manera arrancamos la mañana de RG al Día, novena temporada, Nati. Así es, bienvenidos. ¿Cómo están? Provincia de Tierra del Fuego, desde acá los saludamos desde LU88 TV Canal 13, desde la zona norte de la provincia que hoy amaneció con un manto blanco. Amanecimos con nieve. Lindo. Se vino la nieve para este lado porque ya las veíamos por televisión. Claro, por entonces, las redes sociales. Claro, entonces bueno, la nieve también vino, hizo su pasada tempranito con algunos copitos, un manto blanco y hoy tenemos un viernes nevado en la ciudad de Río Grande y está frío, ¿no es cierto? Frío, por supuesto, tenemos una temperatura de 5 grados 2 décimas bajo cero, muy pero muy fresco, así que señora, señor, abríguese mucho porque ya llegó el invierno y llegó para quedarse durante varios meses, atención. Así que 5 grados, 2 décimas bajo cero en la ciudad de Río Grande. Nosotros ahora nos vamos a nuestros medios de comunicación. Por supuesto, ustedes ya nos conocen, estamos tanto en Facebook como en Instagram, de una manera muy fácil, como RG al Día. Nuestra comunidad que crece a pasos agigantados, denle me gusta, compartan nuestras publicaciones, así somos más todavía. Claro que sí. Consigna, premio de pancitas llenas, atención, todo el mundo, todo un país viviendo el mundial, clima mundialista. Sí. Mandanos tu selfie. Claro. Y mandanos tu selfie mirando el mundial. Por supuesto. Obviamente no quiero caras largas en esas fotos, no, por favor. No, por favor. Pero bueno, no importa. La gente compartió con nosotros sus fotografías, sus selfies, justamente claro, ayer en el Día Mundial de la Selfie, Nati. Por supuesto. Y con ese premio tenés que sacarte tu selfie. Si todavía no la tenés o por ahí ya te sacaste y la tenés que mandar y participar. Excelente. Vamos a ver los comentarios de nuestros televidentes. A ver esas increíbles fotos. Dice Claudia Noemí Fernández. Vamos a Argentina. Y ahí muy toda bien, la familia en el sillón muy cómoda mirando el partido. Acá también nos mandan la fotito. Ah, qué bonita. Candia Pamedé. Mira toda la familia. Qué bueno. Los más chiquititos acá con el rostro pintado, claro, con los colores de la bandera argentina alentando a nuestra selección. Paula Mendoza, mirá, todo el producción, cotillón, impresionante, la peluca, la bandana acá, la vincha, todo impresionante. Buenísimo. Messi, traeme la copa, gritaban ahí en la casa. Traeme la copa. Messi, tráeme la copa, por favor, tráeme todavía la copa. Todavía hay esperanzas, por favor. Sí, más adelante vamos a estar hablando del partido de Argentina. Damián Casio, acá los más chiquititos también de la casa y por supuesto, mirá, Antonella, no solamente los hijos, ni los hermanos, ni los primos, ni la abuela, ni el abuelo, sino el perrito también con los la camiseta. Los integrantes de cuatro patas. Claro, que son parte de la familia, así que bueno, ustedes se pueden llevar un premio de pancitas llenas compartiendo su selfie mirando el partido de Argentina contra Croacia. Pero bueno, vamos, vamos, vamos a Argentina todavía. Así es, vamos a Argentina. Bueno, y vamos a hablar de Argentina. ¿Qué pasa el próximo lunes? Se viene el paro nacional de la CGT y parece que va a ser un paro bastante importante que se va a sentir en todo el país. Fue anunciado ya hace varios días. La CGT realiza este próximo lunes 25 de junio un paro total de actividades en rechazo a la política económica del gobierno. Y ya han anunciado quiénes van a adherir. La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico, APTA, y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA, anunciaron su adhesión, por lo que se afectarán los vuelos previstos para ese día. Así que atención si tenían previsto viajar.
viajar. Bueno, los vuelos van a estar absolutamente suspendidos porque los gremios aeronáuticos ya anunciaron que se plegan a la medida de fuerza de la CGT. También anunciaron su adhesión el personal de aduanas, por lo que están recomendando que si no es urgente viajar por tierra y tener que hacer trámites aduaneros, no los hagan. Solamente en caso de extrema necesidad. Así que bueno, hay que replantearse las cosas porque dicen que este paro va a ser bastante contundente. Y tampoco va a haber atención bancaria, ¿sí? Los bancos también se pliegan a la medida de fuerza de la CGT del próximo lunes. Bueno, vamos a continuar con más noticias y vamos a hablar del Comité de Descolonización de la ONU. La ONU se reúne en este comité especial justamente todos los años para revisar la situación de 17 lugares en el mundo que aún están en situación de colonización. Y especialmente siempre se mira con atención a Malvinas, que son las islas que en este momento están en disputa entre dos estados, Gran Bretaña, que los está ocupando desde el punto de vista argentino ilegalmente, y Argentina, que está reclamando su soberanía sobre las Islas Malvinas. Todos los años está esta posibilidad de revisar esta situación y allí estuvo la comitiva argentina y prestó, justamente hizo uso de la palabra el canciller de Argentina, Jorge Fauri. Vamos a escuchar parte de lo que él decía. Remarcar que el paso del tiempo no ha disminuido en nada la validez de nuestro reclamo, ni modificado nuestra convicción que esta disputa de soberanía debe solucionarse pacíficamente mediante negociaciones bilaterales entre mi país y el Reino Unido. Parte de lo que dijo Jorge Fauri, el canciller argentino en el Comité de Descolonización de la ONU, la comitiva argentina también contaba, como lo remarcó también Jorge Fauri, con la gobernadora legítima de las Islas Malvinas, que es la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, quien estuvo presente y es el tercer año consecutivo que hay presencia de quien gobierna legítimamente las Islas Malvinas, pero por la usurpación que existe, este gobierno no se puede concretar en la práctica. Bueno, ahí estamos viendo algunas fotos donde se ve parte de lo que fue la comitiva argentina. Además de la gobernadora, también estuvieron legisladores provinciales, integrantes del Poder Judicial de la provincia y también senadores y diputados a nivel nacional que integraban esta comitiva que estuvo presente en el Comité de Descolonización de la ONU, que contó con el apoyo de varios países que están también asumiendo una posición activa de parte del reclamo argentino sobre la soberanía de nuestras islas, y se emitió una resolución que indica que hay que retomar lo más pronto posible las negociaciones bilaterales para terminar con la colonización de las Islas Malvinas. Excelente, ahora presta muchísima atención porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de noticias del ámbito deportivo y también, por supuesto, vamos a jugar con vos que estás en tu casa. Vamos a jugar al mayor, menor, igual. Así que estate muy atento, pero muy, muy atento cuando indiquemos que tenés que empezar a llamar para poder jugar con nosotros. De esta manera, hacemos una muy, pero muy breve pausa y enseguida volvemos con RG al Día. ¡No te vayas!